con este árbol vamos a iniciar el video. A las 10 de la mañana me llamó papá de mi hija y me contó que Victoria se cayó y le pasó algo en el brazo y no sabíamos qué. Ay, Lucía, la niña se enfermó. Te toca venir por ella, llévatela o yo te la llevo hasta allá porque la niña se enfermó y yo no sé cuidarla. Nosotros tenemos una crianza compartida que significa que yo la tengo unos días y él la tiene otros días. De un hombre dispuesto a querer apoyar en la crianza y ser un papá presente. Yo entiendo que estoy hablando de una vaina muy privilegiada y es cuando el hombre, el papá, pues está haciendo cargo, ¿verdad? O por lo menos quiere ser un papá presente. Por ejemplo, él está con la niña y yo estoy haciendo otra cosa y digo, manita, yo tengo que estar con la niña, es mi responsabilidad, yo sería mamá. Es cierto. Son las 4:30 de la mañana. Hola. Diles hola. Escuchen. Me estoy levantando para ir al aeropuerto porque hoy tengo un viaje a Palmira. Y me ven así, pero ya no me van a ver así. Ya me vestí, ya empaqué la maleta. Me falta peinarme y darme la pestañita. Qué oso. Anoche me bañé precisamente para hoy no bañarme a las 4:30 de la mañana y para tener el pelo seco y alisármelo. Es que es increíble, yo casi no llevo cosas. Estos son como mis productos de aseo, mi computador, la ropa. Miren la ropa porque es que literalmente regreso mañana. Esta es la bolsa del maquillaje. Y ya, eso es todo. Y con esta ropa voy a presentar hoy y voy a estar todo el día de hoy. Y mañana me vuelvo pues con otra ropa. Y ya, pero igual les vamos a dar todo lo que haga hoy. Ya me peiné. Quería mostrarles esto. Siempre me escribo cosas en el espejo. Aquí está mi mamá. La estoy acercando a su trabajo. Aquí está la calle. Mucho, pero este es un viaje de trabajo. O si se los conté, no me acuerdo. Eran las 4:30 de la mañana, mi cerebro no pensaba igual. Y a mí no me gusta llegar tarde porque yo he perdido vuelos y eso es horrible. Entonces estoy acá una hora antes de la hora que tengo que estar en sala. Jejeje. Uno tiene que ir a las pantallitas y mirar dónde le toca. Cambiaron mucho el aeropuerto. Las puertas eran numeritos, entonces tú ibas al numerito que te tocaba, pero ahorita lo pusieron con letras. Y da igual, la verdad es que da igual. Entonces a mí me toca en la D y la D siempre es muy lejos. Y después ahí tienes que buscar otro número y mirar otra pantalla. Antes te mostraban el lugar donde tenías que ir y ya llegabas ahí. Pero ahorita tienes que ir a la sección de la letra que te dicen, volver a buscar donde te toca y estar pendiente porque si llegan a cambiar la puerta, ¿te imaginas? Y no terminas perdiendo el vuelo. Yo hace mucho tiempo no hacía vlog y me siento súper nerviosa. Entonces me van a ver hablando así porque me da muchísima vergüenza. Necesito que la gente me mire, es horrible. Miren, esta es la otra pantalla que les decía, que ahora tienes que mirar el vuelo y la letra. Me toca muy al fondo. No les mostré, pero es que tenía mucho afán, porque como estaba llegando mi mamá se tenía que llegar muy temprano al colegio donde ella trabaja. Y ya desayunamos. Hoy estamos publicando nuestro primer capítulo de nuestra nueva temporada de nuestro podcast. Entonces estoy muy emocionada. Es el video con Matu Garcés, que seguramente ustedes pues ya lo vieron, obviamente. Obvio, obvio. Ah, esperen, voy a buscar un sitio para hablar mejor. Listo, ahora sí les puedo contar súper bien. Y ahora sí puedo hablar aquí y les puedo hacer ASMR. La gente cuando hace Vlogmas lo empieza el 1 de diciembre. Y yo dije, pero ¿cómo hacen para empezarlo el 1 de diciembre? Si se supone que es un Vlogmas y es de Navidad y diciembre llega Navidad. O sea, yo tenía conflictos. Pero cuando vi, pues me di cuenta pues que los Vlogmas los empiezan una semana antes. Y pues con las decoraciones y todo eso. Entonces, mi semana antes, porque hoy es lunes 20... Hoy, creo que 28 o 27. 27, hoy es lunes 27 y hoy inicia mi semana viajando. Yo dije, pues voy a grabar todo el viaje. Es un viaje de trabajo, no es aburrido, es chévere. Voy a empezar así. Y cuando llegue de viaje, pues sí voy a empezar la decoración. Pero mi decoración navideña va a empezar literal el 1 de diciembre. Así que ustedes van a ver una semana de videos que no va a ser de Navidad, pero van a ser vlogs. Tú y yo, cerquita. Otra cosa, seguramente ustedes van a preguntar esto, porque me los conozco. ¿Y con quién dejaste a tu hija?
La chinita, afortunadamente y privilegiada que soy, pues tiene el papá que ahí está, full presente. Pues cuando tengo este tipo de viajes y cosas así, pues se queda con el papá. Nosotros tenemos una crianza compartida, que significa que yo la tengo unos días y él la tiene otros días. Y así nos repartimos a la niña según lo que necesitemos o lo que esté pasando en nuestras vidas. Por lo regular yo la tengo entre semana porque yo la llevo al jardín porque me queda más fácil, y él la tiene los fines de semana. Esta vez, como pues me voy entre semana, la tuve desde el sábado y la llevo al jardín el miércoles, y yo la recojo en el jardín y ya estoy con ella el miércoles todo ese tiempo y el fin de semana del primero de diciembre, y tenemos muchos planes desde ese momento, entonces ustedes pues los van a ver, y así nos la repartimos. Entonces si él digamos tiene un concierto, un evento, un viaje, un fin de semana, pues entonces yo me la quedo más días y luego él se la queda otros días, y así es divertido y es chévere. Y por eso quería hacerles esta breve explicación de por qué estamos iniciando el vlog más en un aeropuerto, aunque lo iniciamos en mi cama, 4:30 de la mañana. Voy a aprovechar esta hora, estas casi 2 horas antes de que inicie el vuelo, porque mi vuelo sale a las 8:30 de la mañana y son las 7 de la mañana. Voy a aprovechar ese tiempo para terminar de hacer mi clase, porque no les he dicho ni siquiera que voy, Dios mío. Yo trabajo en la escuela digital, y en la escuela digital nosotros damos clases de redes sociales y yo soy la profe. Ahorita tenemos un proyecto súper bacano que empieza hoy y sigue el próximo año, todo el año de 2024, súper chévere. ¿De qué se trata? Vamos a darle clases de redes sociales a líderes sociales. Es una chimba, o sea, es un proyecto hermoso. Ustedes van a conocer más de esto si me siguen en mis redes sociales, que a propósito, para que me sigas, @lamonasoyyo, pues ahí te vas a dar cuenta de todo lo que vamos a estar publicando de los líderes sociales, los videos y los proyectos que ellos tienen, porque son con causas sociales muy bacanas, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy voy a ir a darles una clase y voy a terminar como de preparar esa clasecita bacana y les muestro y todo. Otra cosa que yo estaba pensando sobre los vlogs, yo siento, seré la única que piensa que mi vida no es tan interesante como para contar algo. Pero mi vida sí es interesante. Yo tengo muchas cosas por decir, o sea, tengo como muchas vainas que me parecen chéveres para hablar, y hay algo de lo que me gustaría hablar en este video. Quisiera que todos los vlogs tuviéramos como un tema en particular para hablar, y el tema en particular esta vez va a ser cómo hacer esa crianza compartida. Yo creo que es algo muy interesante de ver y de escuchar si eres mamá, estés casada o no estás casada, pero creo que es interesante de ver. Creo que ahorita cuando llegue al hotel, en un momento que tenga libre, vamos a hacer esa comunicación de cómo hacer eso para que el papá se involucre más en la crianza. Estamos en el avión, les aviso cuando llegue, y voy a aprovechar para maquillar, porque soy vanidosa. Yo no sé por qué últimamente he visto, incluso en los vuelos de mis amigos, que jode mucho, se demora un montón en despegar. Llevamos media hora y nada que despega. Seguimos en Bogotá. Se me tapó un oído y estoy desesperada, no me gusta, tengo hambre. La pinta de Rolos, o sea, mira tu pinta, tu outfit es muy Rolo. Ya siento aquí el calor, sí, aquí. A Palmira, este era mi destino. Ya estamos en la habitación del hotel. Durante todo el próximo año y este año, este noviembre y diciembre, y el otro año, vamos a estar viajando mucho a territorio. Eso significa que vamos a ir a unos lugares de Colombia que no todo el mundo va, porque no es algo turístico, en la gran mayoría de veces. Iniciamos aquí, y las primeras líderes sociales a las que vamos a tener el gusto de enseñarles sobre redes sociales, sobre realización, animación, de todo. La verdad es que amo mi trabajo, o sea, me encanta mi trabajo. Lo primero que está acá en Valencia va a ser hablar sobre la ABC de las redes sociales y la creación de contenido. Hola, son las 11 de la noche, nos hemos tomado como 5 politas, 4, 5, no lo sé. Y no hicimos más, comimos y echamos chisme. Ah, bueno, es que a mi compañero de trabajo yo no lo conocía muy bien, lo había visto, porque sabes, hacemos home office, entonces uno no conoce muy bien a las personas. Les pusimos a echar chisme y pues aquí estamos, y mañana tenemos que madrugar, porque hicimos la clase y luego nos fuimos al hotel a enviar más documentos y trabajos, y después nos vinimos a comer y a beber. Que me traiga un guaro, cerveza y licor,
que traigan manes para pasarla cabrón. Sí, se notan como cuando uno está prendido, se desinhibe, ¿no? Se desinhibe. Ah. Él es la mala influencia. No, me va a hacer quedar mal así, además yo no fui la mala influencia. Yo desde las 8 de la noche ya le estaba diciendo que no, vamos a dormir. Que vamos a dormir. Que claro que madrugar, no. Y ustedes que vámonos para Cali. Vamos a hablar mientras me desmaquillo. 11:30 de la noche. Pregunta existencial. ¿Por qué en el hotel tienen un Nuevo Testamento? Preguntas que no me dejan dormir. Yo sé que ahora sí me escuchas bien. ¿Te acuerdas de lo que te dije que te iba a hablar hace unos minutos que tuviste? Pero para mí fue como esta mañana. Te dije que te iba a contar la razón del por qué yo creía. ¿Cómo hacer que el papá responda? Voy a aprovechar que estoy un poquito con mis drinks encima, porque voy a ser más honesta y sincera. Esto no tiene que ver con que el papá se haya volado. Esto es más cuando el papá está ahí, pero como que no hace lo mejor, no hace lo suficiente. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que muchas veces nosotras como mamás les empezamos a quitar responsabilidades, les empezamos a quitar como lo que tienen que hacer. Y es que, parce, muchos de esos manes, bueno, yo sé que no deberíamos tildarlos así, pero a lo bien es que no saben, porque nunca les enseñaron, nunca les dijeron, nunca ellos estuvieron como tan en contacto con lo que debían hacer, cosas básicas, lavar loza, cocinar, sacar la basura de la papelera del baño, cosas muy básicas que terminaron haciéndole el trabajo las mamás. Entonces esta gente como que no sabe hacerlo y no lo hace y no le importa seguir así. Sí, mi amor, yo te ayudo en lo que tú quieras, o bueno, listo, yo le ayudo y yo le apoyo en lo que usted me diga con el niño, pero dígame qué tiene que hacer, a qué hora lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, acuérdame cuándo lo tengo que hacer. Es una cagada, es una recagada, porque entonces es como, güey, justo quiero que me apoyes haciendo esto para no tener que hacerlo y no tener la carga mental de hacerlo. Pero al final muchas veces sí tenemos que hacerlo al principio. Al principio sí tenemos que decirles cómo lo tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer, y no desde una manera como dando órdenes, porque tampoco funciona. Pero sí hay que contarles, explicarles, expresarles. Y yo sé que no es nuestra tarea y yo sé que no debería ser así, pero al principio sí, para que ellos empiecen como a entender la vuelta y después lo empiecen a hacer por su propia cuenta. Porque les digo todo esto, a veces hay manes que tipo que no saben lavar la loza. Ejemplo, le dicen lave la loza y va y la lava y la lava mal. Entonces hay mujeres que responden de una manera y dicen como, ¿sabes qué? Lavaste mal la loza, no la vuelvas a lavar, tú no lo haces bien, mejor yo la sigo lavando. Y pues, ¿qué estás haciendo? Le estás quitando la pinche responsabilidad, porque marica, si él no sabe lavar la loza, pues sígalo haciendo hasta que aprenda. Otro ejemplo, no sabe cambiar un pañal, o siempre que lo hace se lo pone mal, o no lo hace bien, pues pana, síguelo haciendo hasta que aprendas. Lo tienes que seguir haciendo hasta que aprendas. Y mira, yo quiero contar como un caso, y es que cuando Victoria empezó a ir a citas médicas, a los controles y todo eso, yo nunca iba sola, siempre iba con él. Incluso muchas veces era como, solamente puede entrar una persona, y yo decía, pues que entre el papá, porque siempre que decían solamente puede entrar una persona, me miraban a mí. Y yo sé que uno de mamá quiere ser súper controladora y quiere como que todas las cosas se hagan como uno quiere, porque uno tiene la sensación de que como uno lo hace o como uno lo supervisa, pues está bien hecho y así no hay como pierde y no hay error. Pero no es así, otra persona también puede hacerlo y uno tiene que aprender a soltar también ese control y tiene que hacer que ellos también lo empiecen a hacer, para que ellos empiecen a empoderar de la vuelta y empiecen a decir como, ah, bueno, yo sé hacerlo, y no tratarlos tampoco como unos inútiles, ¿sí? Marica, hay que decirles lo que tienen que hacer para que lo empiecen a hacer. Porque es que si cuando los niños tienen 2 añitos, 1 añito, no lo hacen, no lo van a hacer cuando tengan 10. Y entonces cuando tenga 10 y lastimosamente tenga que estar hospitalizado o le pase algo, la mamá es la que va a tener que correr con todo, porque como el papá nunca lo hizo, porque nunca supo hacerlo, pero nunca le dimos la oportunidad de que lo hiciera. Entonces así es como nosotros como mamás le empezamos a quitar las responsabilidades, y es injusto y no está bien. Entonces, volviendo al tema, cuando mi hija tenía los controles, yo siempre le decía a él, tienes que ir. O cuando decían solamente puede entrar una persona, yo le decía, entra él. Y obviamente yo me mordía así como, marica, yo quisiera estar ahí, yo quisiera saberlo, pero es que el man también tiene la responsabilidad y tiene que aprender a hacerlo y tiene que hablar, porque él es tan papá como yo, 50 y 50. Ahí vamos mitad y mitad. Él tiene que saber también las mismas cosas y las tiene que aprender. Y si la doctora o el doctor le pregunta algo que él no sabe, eso también es un escarmiento para él. Yo, ¿por qué no me sé esto? Yo me lo tengo que saber. Que el papá se sepa el número de registro de nuestra hija, ese tipo de datos, cuánto pesa, cuánto mide, cuáles son las tallas, todo eso lo tiene que saber. Es
su deber como papá. Cuando Victoria estuvo hospitalizada hace un año, literalmente, porque fue como el 2 de diciembre del 2022 que la hospitalizaron, fue todo un tema muy duro. Me acuerdo que ella llegó al hospital y yo le dije como, bueno, tenemos que llevarla a urgencias. Llegamos a urgencias y la niñita mía, Dios mío, nos convulsionó. Fue uno de los sustos más horribles que hemos vivido en la vida. Afortunadamente estábamos ahí en urgencias, porque si no, no hubiéramos sabido qué hacer. La niñita entró y empezó a convulsionar, y pues Cristian, yo se la entregué a Cristian. Yo no me fui con la niña, se la entregué al papá. Y el papá se fue allá adentro con una enfermera y yo me quedé afuera en la sala de urgencias. ¿Y por qué hice eso? Porque el papá también puede hacer eso. Y después la celadora me dijo, no, vete para allá, vete con ellos. Entonces yo me fui detrás y pues ahí fue cuando él me dijo como que pasó y todo, y pues la tenían a la niñita cuidándola y fue muy duro, pero ambos vivimos el proceso. No fui yo sola, porque si hubiera sido yo sola hubiera sido dolorosísimo, triste, yo con todas las maletas, con todas las cosas, denso. Uno siempre necesita el apoyo del papá y a veces nosotros no los dejamos estar, o a veces, ¿sabes qué? Esperamos a que ellos sean los que nos digan, oye, ¿quieres que te acompañe? O oye, yo voy a que te acompaño. Y ¿sabes qué? A lo mejor nunca va a llegar ese día en el que sean ellos los que por voluntad propia se lo mencionen. No, a veces somos nosotros los que les tenemos que decir, tienes que ir conmigo, punto, ya. Oye, la niña hay que llevarla a urgencias, vamos, te veo a tal hora, a tal fecha, allá. Oye, nos vamos ya, entonces, ¿en cuánto llegas? A veces hay que ser así, y eso siento que es algo positivo, porque entonces cuando la niña estuvo allá, Kristen tuvo que quedarse afuera cuando estábamos como en urgencias, observaciones. Entonces él tuvo que quedarse afuera y durmió afuera en la madrugada mientras yo estaba dentro con la niña. Entonces luego hicimos relevo, él se quedó y yo me fui a dormir, a hacer unas cosas, a cambiarme, y luego regresé a la clínica y luego él se fue para su casa y empezamos a hacer turnos de 24 horas y siempre nos estábamos comunicando, la doctora dijo esto, esto pasó, la niña comió esto, ta ta ta, para que él siempre estuviera informado, cuando llegara el momento en que él tuviera que quedarse, él estuviera informado y yo poderme ir a descansar, porque la responsabilidad era de los dos. Eso hizo que él en este momento fuera tan consciente que cuando la niña se enferma, él ya sabe lo que tiene que hacer. Si le da fiebre, ya sé que tengo que ponerle un trapito húmedo, ya sé que tengo que hacer esto, ponerle tal ropa, ya sé que tengo que darle tal medicina. Él ya lo sabe todo, pero porque yo nunca le quité esa responsabilidad, porque si yo hubiera dicho, no lo sabes hacer, mejor lo hago yo, así se queda. ¿Qué hubiera pasado? Ay, Lucía, la niña se enfermó, te toca venir por ella, llévatela o yo te la llevo hasta allá porque la niña se enfermó, yo no sé cuidarla. Es muy problemático. Dejemos hasta aquí esta charlita. Mañana te contaré más cositas. Descansa, amor. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Son las 7:30 de la mañana. Yo ya me bañé, ya me voy a vestir. Amanecimos increíble, súper bien. Un poquito ronca, pero todo bien. Bueno, vamos a seguir echando chisme de lo que estábamos hablando antes de que me fuera a dormir. Yo entiendo que estoy hablando de una vaina muy privilegiada y es cuando el hombre, el papá, pues está haciendo cargo, ¿verdad? O por lo menos quiere ser un papá presente. Pero vengan, así ustedes estén casadas, pues sí, o sea, como que el papá esté ahí presente, no les quiten la responsabilidad. Ellos no son solamente papá bolsillos, porque al final ustedes también están pagando. Ustedes también están pagando con su trabajo, o sea, ¿quién les está cuidando a los niños? ¿Sí me entienden? Ustedes son las que se levantan, las que le hacen el desayuno, los que los llevan al colegio. O sea, son muy poquitos hombres los que de verdad conscientemente dicen, ay, no, venga, yo hago esas cosas. Y si usted ha dejado que su hombre, usted ha dejado que el papá de sus hijos, pues haga eso, bacano, ¿sí me entienden? Porque es que debería ser así. Pero ¿saben qué? Una vaina que tienen que perder es el miedo. Tienen que perder el miedo a que lo van a hacer mal. Tienen que perder el miedo a que solamente ustedes lo pueden hacer bien. Tienen que dejar que aprendan. Miren, hay una vaina con el instinto maternal. Honestamente, yo no creo que exista eso del instinto maternal. O sea, antes de ustedes tener a un hijo, yo no creo que a ustedes se les despierte una vaina, no. O sea, simplemente es como un instinto cuando tienen un cachorro. Sin embargo, cuando uno ya tiene al bebé, a uno se le despierta una serie de conductas como, no sé, tipo las tetas. Empiezan a tener como corrientazos cuando el bebé tiene hambre. ¡Uy! Mi hijo tiene hambre. ¡Uy! Mi bebé se despertó. O el instinto también es como, no. O sea, algo le está pasando, no está respirando bien, toca llevarlo al médico.
pánico. Eso es el instinto. Pero ¿por qué nosotras lo desarrollamos y muy pocos hombres no lo desarrollan? Porque nosotros pasamos más tiempo con ellos. No solamente porque los creamos literalmente dentro de nosotras, sino porque nosotras nos dejaron la mayor parte de la responsabilidad. Y los hombres también tienen que crear ese instinto. ¿Y cómo lo van a crear? Dejándolos solos con ellos. Así de sencillo. Marica, si tú tienes que ir a hacer una vuelta o lo que sea, déjelo con el papá. Déjelo. Y obviamente, como te dije, claro, estoy hablando desde un privilegio en el que yo estoy asumiendo que el papá tiene toda la disposición para hacerlo, porque eso se necesita actitud, se necesita disposición de un hombre dispuesto a querer apoyar en la crianza y ser un papá presente. Y usted le va a decir eso. Yo no sé por qué estoy hablando así, perdónenme, es que acabo de ver Rigo y entonces me queda el acentico, ¿sí me entienden? Ese cantadito así paisa se me queda y yo no soy paisa. Pero ustedes le van a decir lo siguiente: ojo, cuando vayan a hablar con ellos no es regaño, cuando ustedes vayan a hablar con esos papás no va a ser de pelea, porque es que ya me imagino que si ustedes no tienen una buena relación, la pelea va a ser siempre ahí, ¿no? Les recomiendo, les pido, les digo que ustedes hacen más con miel que con hiel. ¿Qué significa esto? Por favor, no peleen. Por favor, no diga estas cosas en tono de regaño, en tono de rabia, en tono de es que usted debería hacer esto, es que eso es lo que le toca. Nada de eso, todo lo contrario. Más bien decirles, yo creo que tú no eres solamente un papá bolsillo. A mí me gustaría que tú fueras un papá muchísimo más presente. Y la mejor forma de que esos vínculos emocionales se crean fuertes en ustedes dos es que pases más tiempo con él. Así. Pero no en el tono de ¡aló! ¿Ayer no dormiste? ¿Por qué no lo dormiste a las 7 de la noche si tenías que dormirlo a esa hora? ¿Cómo así que lo estás durmiendo a las 8? ¿Qué importa? Déjelo, suelte el control. Hay muchas cositas que usted puede soltar el control. No tiene que hacerse todo a su manera. ¿Por qué no le diste la comida a las 8 de la mañana? Es que el niño desayuna a las 8 de la mañana. Dejen que le dé la comida a la hora que se le dé la gana. No necesariamente tiene que hacerlo a la forma en que uno lo hace. Mi hija, por supuesto, tiene muchísimas rutinas conmigo, pero eso no significa que con el papá tenga las mismas rutinas, porque conmigo está entre semana, donde se levanta más o menos a las 6 de la mañana, tenemos que ir al jardín, ¿cierto? Con el papá, pues está los fines de semana. Obviamente no tiene que ir al jardín, pero yo allá no le voy a poder decir como tienes que despertarla a las 6 de la mañana y tienes que darle, tienes que hacerle. No, marica, él verá. Yo solamente puedo confiar en que la niña va a estar bien. Yo solamente puedo confiar en que él va a hacer su mejor esfuerzo. Eso es lo que tenemos que confiar. Hay cositas, pero que después uno habla. Por ejemplo, tipo que nosotros tenemos una cámara de seguridad para vernos. Entonces, cuando la niña está allá, pues yo veo la cámara de seguridad y viceversa. A veces me doy cuenta que la niña va a ver algún programa porque, bueno, o sea, hoy somos papás y tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer, o bueno, hay momentos en los que la niña pues va a ver cositas de televisión. Eventualmente va a pasar, ¿me entiendes? No podemos como coartarla toda la vida sin ver televisión, pero lo importante es que sea por tiempos. Entonces, eso lo hablamos. Ven, oye, hablemos, no debería haber tanta televisión, qué sé yo, no pasa. Pero nosotros desde un principio ya hemos hablado del tema y hemos dicho como, bueno, ¿cuánto va a haber? Que sea máximo tanto al día y así. Otra cosa, cuando yo veía que ella estaba viendo algo de televisión, veía que lo estaba viendo en español, y pues una de las reglas que nosotros tenemos en casa es que ella todo lo tiene que ver en inglés. Entonces yo lo llamo y le digo, oye, ven, he visto que ella está viendo este programa en español, ¿será que se lo puedes poner en inglés? ¡Ya! Y a veces me puede decir como no. Ah, porque mentiras, nunca me va a decir que no. Pero si me entiendes, como que todo bien, o sea, como, ah, bueno, o sea, no te voy a poner problema con que le pongas televisión. Solamente te pido que, por favor, lo que ella vaya a ver, lo vea en inglés. Tú lo explicas, marica, no solamente porque sí, no es una chimbada mía. Tú le dices, necesitamos que la niña empiece a educar su oído en el idioma inglés para que se le facilite muchísimo más el lenguaje. Entonces, porfa, ponle este programa en inglés, pues que también está en inglés. Y ya, no hubo guerra, no hubo pelea. Así deberían ser las vainas, pero explicarles con argumentos. Y no es como simplemente porque a mí me criaron así y punto, a mí me hicieron esto y punto, así se tiene que hacer y punto. Tú tienes que explicar con argumentos, investigaciones. A mí me tocó también muchas veces hacer eso, con investigaciones, decirle por qué es una mentira lo de la lactancia y que si tú comías gaseosa o frijoles, entonces le iban a dar gases al bebé. A mí me tocó mostrarle con evidencia, con artículos, con vainas científicas, como mira, aquí dice esto, eso no es verdad. Hay que mostrarle la evidencia y hay que ver muchísimas fuentes
fuentes de información, no te puedes tampoco quedar con una. Yo le mostré varias y así sucesivamente, porque las comidas son importantes a tales horas, porque las rutinas, porque el inglés, porque la televisión, qué es lo que causa a los niños el efecto de ver tanta televisión. Todo eso hay que investigarlo y está al alcance de las manos, está en internet. Uno también como papá se tiene que educar en crianza para poder hablar de los papás y llegar a acuerdo. Entonces ellos dicen como, algunos, no el papá de mi hija, pero yo he escuchado, algunos dicen como, es que los golpes son buenos, a mí me pegaron y no pasó nada. Tú vas, le investigas y le dices, mira, esto no estuvo bien. Yo sé que a nosotros nos criaron así, pero no podemos criar a nuestra hija igual porque crea ta 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 ta. Pero me voy a terminar de maquillar porque yo hablo mucho y después no me maquillo y ya me tengo que ir. Marica, me acaba de pasar una mierda. Marica. ¿Cómo putas voy a sacar esa mierda de ahí? Jue puta. Es la tapa de esto. Marica, ¿por qué me pasa eso? Bueno, ya estamos desayunando, no pude sacar la tapita. Y te estaba mostrando que no podía sacar esa tapa. Vamos a, ahorita Camilo lo va a intentar. Tiemblen y tiemblen las fascistas, que América Latina va a ser negra y feminista. Bueno, tengo una mala noticia. A las 10 de la mañana me llamó papá de mi hija y me contó que Victoria se cayó y le pasó algo en el brazo. No sabíamos qué. Se la tuvo que llevar a urgencias, le hicieron radiografía. En este momento son casi las 3 de la tarde y pues se fracturó un poquito el codo. Le van a poner un yeso. Todo el video que yo les conté como, hay que dejar, no sé qué, viva la experiencia. O sea, sí, porque eso también me pudo haber pasado a mí. O sea, eso, ese tipo de cosas pasan. Los niños se están moviendo todo el tiempo, pero cuando ya pasa y es como, yo no estoy allá, se siente terrible. ¿Qué consejo le darías más bien a una mamá para que el papá fuera más presente? Creo que se repartan las actividades del día. Pero si a la mamá le da miedo porque el papá hace las cosas mal. No, pues tienen que tener un pequeño encuentro tipo taller donde la mamá explique, bueno, cómo son todos los cuidados y cómo son todas. ¿Que la mamá explique? Bueno, que aprendan juntos. Tal, le tocó educar al otro niño. Pero piénsalo de la siguiente manera, solo se educa una vez a ese otro niño. Y ahí ya ese otro niño debería aprender. No, re malos esos consejos, burr. Segundo, ¿cómo sería? Pero ¿cómo así que la mamá le toca enseñarle? O sea, ¿y si tú también tienes una manera de hacerlo? ¿Y si tú también puedes educarte por tu propia cuenta? ¿Y si tú también puedes leer libros de crianza respetuosa? Sí, pero pongámonos de acuerdo, es decir, encontremos los puntos medios, porque entonces de pronto para mí está bien cocinar de tal manera algún alimento, darme tal alimento, y para ti no. Entonces, ¿cómo lleguemos a puntos medios? Y así como tú me ilustras en algunas cosas de cómo hacerse las cosas con el niño o la niña, yo también te digo como, oye, mira, por ejemplo, para dormir es mejor ese y esto. Y así los dos para atrás. Encontrar puntos medios, pero marica, los papás tienen que estudiar también. No jodas, que toda la tarea la mamá. Ay, pues como la mamá la que está investigando, pues que me cuente. No, mándele videos de TikTok, que aprenda, no sea inútil. Llegamos al centro comercial Chipi Chipi El Cali. Con este árbol vamos a iniciar el video. Vine a visitar a una amiga que vive aquí en Cali porque nuestro vuelo es a las 6 de la tarde, tenemos que estar en el aeropuerto. Entonces aprovechamos, pues tenemos una horita para comernos un postre. Un cholado, con un pan. Con un pan. Al final, mi hija sí se fracturó un poquito el codo y le pusieron un yeso. Hola, mamá. Allá. Allá. Dale besito. Dile, te amo mucho. Amo. Estoy con Lola. Con la Pepe. Di hola, saluda. Está tímida. Ay, quiero decirles que Lau es una amiga muy querida mía y la adoro y me encanta verla. Y cuando me enteré que iba a ser mamá fue como felicidad real. Mis amigas mamás, es lo máximo. Estoy con Lau, entonces estamos hablando de las paternidades. Este vlog ha sido hablar de paternidades. Todo, desde que... Lo vas a ver cuando salga. Va a salir el 1 de diciembre, de hecho. Va a ser una conversación de amigas. Me encanta que Irene está como... Sí, sí. Y para más atención que nadie, es como... ¿De quién van a hablar? Lo que tú dices es cierto, o sea, como que a veces los papás en una parte son como súper buena onda. Ay, gracias, un abrazo. Pero a veces nosotras como mamás pretendemos que ellos adivinen cosas. Sí. Y yo siento
que lo más importante es que a veces hay que simplemente decirlo. O sea, no podemos como, no notaste esto, no notaste esta indirecta. A veces siento que hay que ser directas, pero literal. Pero ahí hay una vaina, y es la vaina de la carga mental. O sea, ya de por sí tenés una carga mental, pues estás pensando en todo lo del niño y el otro. Le tenés que decir también al otro, entonces como tengo otro hijo más, o sea, le tengo que decir. Hacer lo que a mí se me ocurre hacer por lógica, porque el niño lo necesita. Entonces, el amigo decía que él también es papá. Ah, entonces él decía que piénsalo de esta manera, se lo tienes que decir una vez. Pero a veces no. No, a veces no es una vez. La mayoría de las veces no es una vez. Son muchas veces, porque están en otro cuento. Es como que camino o mastico. Es como, claro que sí, yo te apoyo, pero dime qué tengo que hacer y acuérdame cuándo tengo que hacerlo. Y yo te apoyo, ¿no? Porque es que no es yo te apoyo, yo asumo mi responsabilidad. Porque yo lo que digo es como, no estamos nosotras y ¿qué te toca hacer a vos? O sea, yo no estoy en el papel y ¿qué? ¿Y sabes qué? Yo siento que los papás sí o sí tienen que aprender a hacer las cosas. Yo de hecho estaba hablando sobre el instinto maternal y siento que ese instinto no existe. Pero cuando tú tienes a los niños se te despierta ese instinto como no. Lo que tiene no es esto, yo creo que tiene fiebre. O sea, como que se empieza a despertar una cosa. Pero si nosotros no los dejamos solos con los papás, ellos no van a entender cuál es ese instinto, porque no permitimos tampoco eso. ¿Tú qué piensas? Es que también es parte de conocer a tu hijo, ¿no? Es eso. Pero también hay otro punto, y es como aprender a soltarlos, que es tan duro. En mi caso personal es re duro soltarla y como pensar, alguien más la va a cuidar igual a como la cuido yo. Y me siento inútil cuando no estoy en el papel. Por ejemplo, él está con la niña y yo estoy haciendo otra cosa y digo, manita, yo tengo que estar con la niña, es mi responsabilidad, yo soy la mamá. Es cierto, yo soy la mamá, es muy difícil. Pero ¿sabes yo qué pienso ahí? Que tú igual sigues siendo la mamá, pero estás invirtiendo en una mamá ideal para ella. Porque en el momento en que tú no estés con ella, sigues trabajando en tu rol de maternidad, porque necesitas estar descansada para que emocionalmente puedas estar con ella. Y lo que pasa es que culturalmente también eso es muy rechazado, porque lo que nos enseñan es que si la mamá no está presente todo el tiempo y no está haciéndolo de ella y está haciendo otra cosa, es egoísta y es una mala mamá. Entonces ahí es donde uno empieza como a decir, soy una mala mamá porque estoy gastando tiempo para mí, porque me senté a hacer un mandala mientras mi hija llora con el papá, y yo sí sé que tiene, o sea, yo sé que mi hija en ese momento necesita que le cambien el pañal, pero este man le está cantando un cuento, contando una historia, y él está, la niña llora y llora desesperada, y es como cambiarle el pañal. Entonces, me pasa lo mismo. Ahorita que Víctor estaba llorando, yo era como, necesito a su mamá se sabe calmarla. Esto yo trato de resolverlo a mi manera, pero la mamá está juzgando el cómo uno trata de resolver el tema, y es, te falta sentido común, no es así. O sea, es como, explícame cuál es la manera correcta, porque yo, según mi sentido común, lo estoy resolviendo de esta forma. O sea, ¿dónde está el papá en este momento? Ni podemos grabar un video. Viendo este video, ¿cómo queda? Sí. Me están haciendo quedar como... Santa dijo así, esta noche tu nariz... Mi trineo guiará. Ya quedaron su nariz muy ya retrasaron el avión. Retrasaron el vuelo una hora y todavía no han confirmado. Una hora a las 8 de la noche y todavía no está confirmado. No me quedan. Yo pensé que iba a decir se cancela el vuelo. Cuando es que se canceló literal. Ahora, ¿para dónde vamos? Pucha, no puede ser. Obviamente se siente una súper impotencia, porque yo estoy acá, no estoy con ella, y uno siente como que uno puede hacer cosas para que la niña esté mejor, para cuidarla más, y todas esas cosas caen en uno. Pero también es como, bueno, soltar el control. Es un aprendizaje muy grande para soltar el control, para ver que la otra persona también es muy capaz y tiene todas las capacidades, todos los talentos para solucionar un tema tan duro como este. Pero uff, afecta al resto verla con un yesito tan chiquita, y como llora y como sufre y como quiere que la mamá esté ahí consintiéndola. Es como, puta, me quiero poner a llorar. Y también por otro lado es como que uno no puede alterarse con el papá, porque no es el momento, ¿sabes? No es el momento para eso. Ya está súper estresado, ya se debe sentir culpable, y es empatizar con el otro. Duro, durísimo. Se logró las 8 de la noche. 11 de la noche, acabo de llegar a mi casa. Estoy muy cansada. Mañana recogeré a mi bebé y les estaré contando más cositas. Llegué a mi casa y mi mamá, miren, le compró esto a Victoria y me lo dejó en la cama. Tan bella. Estoy agotada, estoy triste, estoy ofuscada. Son muchos sentimientos encontrados.
Bueno, así iniciamos. ¿Alguien me quiere explicar esto? ¿Alguien me quiere explicar qué hace mi gato encima mío, por favor? Ahí llegó el otro a saludar. ¿Pero qué tal ese Pablo? Se me metió el bicho encima de la espalda. ¿Estás cómodo, Pablo? Claro. Ay, hola, mi amor. Hola, mi vida. Es un rey, miren esa pose. ¿Me extrañaste mucho? Yo también te extrañé, Pablo. Mi gato tiene 11 años. Lo amo. Quiero ponerme a llorar. Estoy muy sensible. Mi vida, escuchen eso. ¿Se acuerdan que este video inicia con Pablo ronroneando? Pues así va a terminar.